Cuéntanos una historia participa en el concurso binacional literario Francisco Coloane. El certamen está dirigido a escritores de la región patagónica, chilena y argentina. El ganador será premiado con 1.500.000, mientras que el segundo lugar se adjudicará 1.000.000 y el tercero 500.000 pesos. Los trabajos se recibirán hasta el 24 de octubre del 2014. Revisa las bases en la dirección que aparece en pantalla. Atención, jóvenes talentos musicales. Ya está en marcha el concurso de bandas escolares Acústica UACH 2014. Este certamen, dirigido a estudiantes de enseñanza media, recibe trabajos inéditos y el plazo para participar vence el 31 de octubre del 2014. Bases disponibles en la dirección que aparece en pantalla. Continúa abierta al público la exposición Estepa y Matorrales del artista visual Rodrigo Molina. La muestra incluye imágenes relacionadas con aves que habitan en los diversos espacios geográficos de Magallanes y es parte del proyecto Vuelo Sur, financiado por Fondar 2014. Hasta el 28 de octubre, en Sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins 1235. El acceso es gratuito. Presentaciones literarias y de danza de las orquestas Enrique Elizondo del Colegio Francés y de la Escuela Padre Hurtado, entre otras, figuran en la programación de la Semana Cultural Hispana. Todos los días a partir del sábado 25 de octubre, desde las 19:30 horas, en el Centro Español, ubicado en Plaza Muñoz Gamero 771, en el tercer piso. El acceso es gratuito. El inquieto creador Eduardo Cartés celebra 40 años de trayectoria artística con dos exposiciones en forma simultánea. Cartefactos, compuesta por sillas y mesas llenas de color, componen una de las muestras, mientras que la segunda incluye 9 pinturas en distintos formatos. Hasta el 10 de noviembre en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes 949, y en el Teatro Municipal José Born, ubicado también en calle Magallanes 823. El acceso es gratuito. Una selección de 11 dibujos y 157 fotografías ampliadas a partir de los negativos originales constituye la retrospectiva sobre la obra del fotógrafo chileno Sergio Larraín. Esta exposición es parte de la itinerancia mundial que se inició con gran éxito en el 44º Festival de Fotografía de Arles, en el sur de Francia, en julio del 2013. Hasta el 15 de noviembre, esta muestra se encontrará abierta para todo público en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes 949. La entrada es liberada. Registros fotográficos de la vida del pueblo Cahuéscar que habita en la zona de Puerto Edén compone la exposición Buscando la mirada Cahuéscar, de Leopoldo Pizarro. Este trabajo es el resultado de un proyecto de investigación financiado por el Consejo de la Cultura y las Artes a través de Fondart. Esta exposición se encuentra abierta hasta el 5 de noviembre en Casa Azul del Arte, ubicada en Colón, número 1027. La entrada es liberada. We